El programa de vida marina de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla, lamentó el hallazgo en la tarde de ayer de un tinglar adulto de aproximadamente 500 libras de peso sin extremidades y sin cabeza en una playa de Isabela. Aunque a simple vista este, a esta especie presentaba lo que parecía eran mordidas de tiburón, no se descarta que alguien pudo haberle hecho daño. El tinglar encontrado en la playa La Poza de Teodoro en Isabela, según el biólogo del programa de vida marina Julián Rivera, no pudo haber llegado vivo a la costa, pero por las características que presentaba hay dudas que no permiten establecer si un tiburón lo atacó o si me dio mano criminal contra la tortuga adulta de sobre 500 libras de peso. Cuando llego al área, pues me encuentro con prácticamente lo que es el caparazón de la tortuga, que en este caso es una especie de tinglar se encontraba sin sin cabeza y sin extremidades delanteras y traseras cuando son cazadas pues no, lo que nos con lo que nos topamos en el área pues sí era se llevan mayormente las extremidades delanteras, las que son las aletas delanteras las aletas traseras y la cabeza ¿Y fue en este caso lo que faltaba en este animal? lo que faltaba en esta, este animal que encontramos ¿Alguna evidencia de que tal vez pudo haber sido un depredador natural? Sí, hubiera un par de imágenes, fotos que podemos decir que son parecidas a lo que es una mandíbula de una especie más grande, sea tiburón o una orca. El coordinador del proyecto de tortugas marinas de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla lamentó la muerte de este ejemplar, que probablemente, si se tratara de una hembra, era la primera que desovaría en las costas, pues desde marzo hasta julio comienza su temporada de anidaje. El año pasado tuvimos. Un total de 240 nidos en el área oeste de Tinglar y de Carey tuvimos un total de 22 nidos. El año pasado pues, fue nuestra temporada alta que sobrepasó los nidos, por lo menos comparándola a 2013, sobrepasó la temporada de Tinglar, el también de Tinglar, sobrepasó sobre por 80 nidos. La de Caregro fue por 12. El Tinglar es una especie protegida por ley federal de especies en peligro de extinción y la ley estatal de vida silvestre. Los infractores de la ley se expondrán a ser multados o a recibir años en la cárcel. En el oeste, Luis Pérez y Joan Mari Feliciano.